Mateo capítulo 6, versículo 19, cuando ya lo tenga diga amén. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Dice la palabra de Dios entonces que nos tenemos que hacer tesoros en el cielo. Y así se llama esta conferencia, Tesoros en el Cielo, parte 1. Va a haber una parte 2. Así que esta es Tesoros en el Cielo, parte 1. Y en la Universidad Victoria, los muchachos que ahí estudian sus licenciaturas, o desde la, inclusive desde antes, desde la secundaria, les enseñamos un principio, y es que debemos nosotros soñar con prosperar, pero a través de medios lícitos, es decir, el esfuerzo, el trabajo y el estudio. Esos son los medios lícitos por los cuales una familia o una persona debe de soñar, alcanzar, tener la bendición, ¿de acuerdo? Y de tener una casa, de tener un departamento, de tener un automóvil, ¿sí? De poder pagar ciertas actividades que realice la familia, ¿sí? Y eso es correcto, ¿sí? La prosperidad, yo quiero decirle, hermano, no es pecado. Al contrario, el pecado es la envidia. Ese sí es pecado. Envidiar lo que otra persona tiene es el décimo de los mandamientos. Dice, ¿quién sabe qué dice el décimo mandamiento? No codiciarás, dice, ni la mujer, ni la casa, ni el buey, ni nada de tu prójimo, ¿sí? Entonces la envidia sí es un problema, sí, pero la prosperidad no. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Nos enseña que tenemos que tener cuidado con las riquezas, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando el dinero se vuelve un Dios en tu vida, que desplaza al Señor de tu corazón, y tú pones tu esperanza en el dinero, y tú pones todo tu ser en conseguir ese dinero, en ese momento ya se volvió en un ídolo y ya se volvió en un pecado. ¿De acuerdo? Ya se volvió en un pecado. La palabra de Dios dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De acuerdo? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Sabes, hermano, que esa prosperidad venga a través del esfuerzo, del estudio, del trabajo, pero que no vaya a hacer perder tu alma. Hace unos días, una persona en el Reino Unido se ganó la lotería, y él era cartero. Tenía 25 años siendo cartero y tenía como, no me acuerdo cuántos dijeron, pero más de 30 años de casado, ¿sí? Y vivían bien y vivían felices. Y sin embargo se gana la lotería, y ahí lo sacan con el chequezote, y se ganó no sé cuántos cientos de millones de dólares. O sea, era una cosa espectacular lo que se ganaron, sí, lo que se ganaron. ¿Y qué pasó? Sacaron ahí en las noticias lo que pasó en su vida en los siguientes meses, y le salió por ahí una mujer mucho más joven, sí, una que trabajaba como modelo, y entonces decide dejar a la esposa por irse con esta muchacha, y esta muchacha le empieza a comprar una mansión, este señor, y a la muchacha esta le gustaban los caballos, y entonces le compró 17 caballos pura sangre a la muchacha, y le compró un carro deportivo, y bueno, sí. Y un día regresa a su casa, a esa mansión que se había, y se encuentra que ya la muchacha no estaba, ni los caballos, ni el carro, ¿sí? Y le habían pues sacado las cantidades de dinero impresionantes, ¿sí? Y todavía se burló un poquito la muchacha: ¿a poco creías que andaba contigo por ti? No, hombre, por tu dinero, ¿sí? Y terminó sin esposa, terminó minado el dinero que se ganó, terminó burlado. Fíjate entonces el daño que esas riquezas trajeron al corazón de la persona,
¿sí? Por eso el Señor Jesucristo dice: no te hagas riquezas en la tierra, sino en los cielos, porque aquí los tesoros de la tierra se corrompen, la polilla, el orín los corrompen, los ladrones los minan, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado que las riquezas no vayan a hacer que una persona se pierda. Hay veces, hermano, que te voy a decir algo, la principal tentación no está en la pobreza. La principal tentación está en la riqueza. Cuando alguien teniendo recursos para perderse, se mantiene firme y se mantiene fiel a su Señor. Por eso dice la palabra de Dios que es tan difícil que un rico entre al reino de los cielos. La gran mayoría de las personas, ¿sí?, no pecan no porque no quieran pecar, sino porque no tienen los recursos. Y en el momento en que le cae un recurso a su bolsa, se destrampa. Y tenemos nosotros que decirle: Señor, yo voy a ser fiel aún con tu bendición. Porque es muy fácil ser fiel y orar cuando el agua está hasta el cuello. Pero cuando hay bendición, ahí es donde se ve la fidelidad verdadera del varón, de la mujer. Dice la palabra de Dios entonces que debemos nosotros no hacernos esos tesoros en la tierra. Sabes, la felicidad no viene a través de las riquezas, y si no, pregúntale a ese señor. Era muchísimo más feliz de cartero que de millonario, muchísimo más feliz. Cayó en drogas, cayó en alcoholismo, cayó en depresión. Era muchísimo más feliz antes que lo que fue después. Yo no te estoy diciendo que las riquezas sean malas. El problema es el lugar en el corazón al que le das a las riquezas. Si tú le pones, si una persona es próspera, y sabes, yo conozco muchas personas que son muy prósperas y que son tremendos hombres de Dios, cristianos impresionantes, y que no se separan de su esposa por las riquezas, sino que son hombres fieles a sus familias y son dadores alegres y son personas que bendicen a los demás. Y quiere decir que las riquezas no son malas. El problema es cuando tú le das un lugar de idolatría a esas riquezas. Y dentro de los tesoros que nos dice la palabra de Dios que nos hagamos, nos dice tesoros en el cielo. Y en ese mismo sermón que estaba dando el Señor Jesucristo, si tú le das la vuelta a la hoja, nos dio tres enseñanzas el Señor Jesucristo de lo que son verdaderamente tesoros en el cielo. Lo que son tesoros en el cielo. Y en el capítulo 6, del versículo 1 al 4, el Señor nos habla de dar. Di conmigo: dar. Dar es un tesoro en el cielo. Después del versículo 5 al versículo 15 nos habla de orar. Di conmigo: orar. Orar es hacerse tesoros en el cielo. Y después en el versículo 16 al 18 nos habla el Señor de ayunar. Di conmigo: ayunar. Ayunar es tesoros en el cielo. Son tres enseñanzas del Señor Jesucristo, y que después las cerró diciendo, ¿sí?, las cerró diciendo: esos son tesoros en el cielo. Dar, orar, ayunar. Y las cosas que el Señor Jesucristo enseñaba son totalmente contrarias a las que enseña la sociedad. La sociedad enseña: no, es mejor recibir. Sí, se les enseña a las personas que hay que tratar de ser egoístas y recibir lo más posible. Se les enseña a las personas que la oración es la pérdida de tiempo más grande. Se les enseña: imagínate privarte de alimentos por un tiempo, eso para ellos es locura. Pero el Señor Jesucristo nos dice: hazte tesoros en el cielo, y nos enseña a dar, a orar y a ayunar. Y hoy vamos a ver el primero de esos puntos. Por eso se llama Tesoros en el Cielo parte 1, porque después va a haber una parte 2 que va a ser Tesoros en el Cielo 2, donde vamos a ver la oración y el ayuno. Pero hoy vamos a ver dar. ¿Sí? Y cuando hablamos de que Dios nos va a bendecir, oigo muchísimos amenes. Cuando hablamos de que Dios va a restaurar los matrimonios, oigo muchísimos amenes. Pero cuando digo vamos a dar, ahí como que los amenes se me apaciguan. No sé por qué. No son tan populares estas predicaciones, ¿verdad? Es más, nos gusta más decir Dios me va a bendecir a decir tú tienes que bendecir a otro.
Tú tienes que servir a otro. Tú tienes que poner tus manos a trabajar en función de otro. Existen dos graves errores. Y primero quiero leer contigo Mateo 6, ahí donde estamos, en el versículo 1 al 4. Y dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mira, hay empresas, yo te voy a decir esto, que por ejemplo donan a una causa buena, que es el Teletón y la rehabilitación sin cobro a niños que tienen algún tipo de discapacidad. Eso es bueno, ¿sí? Pero fíjate lo que no es bueno: empresas que mandan a su gerente con un cheque, por ejemplo, de 100 mil pesos, y entonces sacan ahí a la persona con el cheque de 100 mil pesos grandotote, dándolo ahí a la fundación del Teletón y sacándose fotos. Y después esa empresa se gasta 5 o 6 millones de pesos en publicitar esa foto y en sacar anuncios en la tele de que mira cómo donamos. Entonces se gastan más dinero del que donaron en la publicidad. Si el corazón fuera real de querer bendecir, pues mejor darían tanto los 5 millones que iban a gastarse en publicidad como los 100 mil los darían a la causa. Y lo mismo pasa con los políticos, lo mismo pasa, no es un afán de bendecir, sino de publicitarse a sí mismos. Y eso es lo que dice el Señor: eso no es tesoros en el cielo. Dice: de cierto os digo, ya tienen su recompensa. Ya les dijeron: ay, qué bueno eres. Ya le dijeron: ay, qué dadivoso, qué generoso eres. Esa fue su recompensa y se acabó. Pero si tú las recompensas que buscas es la recompensa del Señor, que te vea Dios y que sea Dios el que te recompensa, entonces dice la palabra de Dios que no se entere tu mano derecha lo que da tu mano izquierda. Que no se entere lo que da tu mano derecha y lo que da tu mano izquierda. Sí. Hay dos errores muy grandes que se cometen a la hora de dar. El primero de ellos, número uno: yo no doy porque no tengo. Entonces hay personas que se justifican y dicen: no, es que yo vivo en una situación económica muy apremiante y por eso jamás bendigo absolutamente a nadie. Al contrario, yo soy el que necesita la ayuda. Así me llegó una vez una persona que me decía: fíjese, pastor, que me está yendo muy, muy mal. Me está yendo muy mal, mi negocio está muy mal. ¿Qué me aconseja? Y yo le pregunté, le dije: hermano, te voy a hacer una pregunta y no te ofendas, por favor. Nada más quiero saber, ¿tú das tu diezmo? Y me dijo: no, pastor, pues le estoy diciendo que estoy muy mal. Pues, ¿cómo quiere usted que dé? Y le dije: mira, hermano, no das no porque no tengas, más bien no tienes porque no das. ¿Sí? Rompe en tu corazón con el egoísmo y vas a ver cómo las bendiciones del cielo se abren sobre tu vida. ¿De acuerdo? Tiempo después llegó el muchacho y me dijo: oiga, me está yendo mejor. Eso que me dijo, sí funciona. Sí. Y claro que funciona, pues es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Sí? Segundo grave error: doy para ser visto por los hombres. Doy para ser visto por los hombres. Ese no va a encontrar ese tesoro en el cielo. El tesoro en el cielo es entonces aquel que es un dador alegre, pero anónimo. Dador alegre, pero anónimo. Y sabes, hermano, te voy a platicar algunas cosas personales. Y siempre que predico yo les abro el corazón. Y a veces se los abro por errores que he cometido y cómo Dios me sacó adelante para que ustedes no lo cometan, y también a veces cosas buenas que me han pasado y cómo sucedieron. Y sabes, en la cuestión económica en mi vida a mí me ha ido muy bien.
Sí, a mí, bendito Dios, me ha ido muy bien en los negocios en los que he invertido. Me ha ido siempre muy bien, bendito Dios, bendito Dios. Y aunque lo voy a nombrar más adelante, yo quiero decirle, jamás en toda mi vida he ganado un centavo por predicar el Evangelio. Todo lo que yo tengo y todo lo que yo le compro a mis hijos o me compro a mí o a mi esposa, lo gano con mi trabajo secular. Y todo el dinero que tendría yo el derecho de ganar como pastor, yo renuncié a ese derecho y yo no gano ni un solo centavo como pastor. Sí, sin embargo, yo le quiero decir, Dios me ha remunerado, Dios me ha bendecido a través de mi trabajo. Sí, pero ¿cómo es que mis padres lograron que yo pudiera llegar a ser un hombre próspero? Yo se lo quiero decir para que usted lo haga con sus hijos, porque el mismo modelo que siguió mi padre conmigo lo estoy haciendo ahorita con mis tres hijos. Yo estoy siguiendo el mismo modelo porque dio un muy buen fruto. Yo quiero decirle que mi padre hizo tres cosas conmigo muy importantes que hoy son la base de la prosperidad. Mi madre a mí me enseñó muchas cosas, me enseñó de Cristo. Mi madre me enseñó la Biblia, mi madre me enseñó santidad, mi madre me enseñó a orar. Pero mi padre me enseñó la prosperidad, ¿sí? Me enseñó tres cosas. Primera cosa que me enseñó mi padre me enseñó matemáticas. Entonces, si usted quiere un hijo próspero, encamínelo hacia las matemáticas, encamínelo hacia la ciencia, ¿de acuerdo? ¿Qué hacía mi padre conmigo? Mi padre me sentaba en las vacaciones y me decía, Sadot, vas a ir a trabajar conmigo, así que te levantas temprano, ¿sí? Y vas a ir a trabajar conmigo tres horas. ¿De acuerdo? Mi madre pasaba a la oficina de mi papá 3 horas después de las 9 de la mañana. Me sentaba mi padre y mi padre compraba en una librería el libro del siguiente año escolar. Si yo acababa de terminar tercero año, mi padre compraba el libro de cuarto año. Entonces mi padre se sentaba y agarraba la unidad número 1 y me la explicaba. Y una vez que me explicó mi padre la unidad número 1, me decía, resuélvela y si tienes alguna duda voy a estar ahí. Mi padre se ponía a trabajar y yo me ponía a resolver, ¿sí?, la unidad número 1 del libro de cuarto de primaria, habiendo terminado tercero. Al siguiente día me enseñaba la unidad número 2 y así más o menos terminábamos el libro de cuarto de primaria en 3 semanas. Y el instante en que terminábamos el libro de cuarto de primaria en 3 semanas, me dejaba en libertad el resto de las vacaciones, ya no tenía yo que ir. ¿De acuerdo? Y eso lo hizo en cada uno de los años escolares. Yo le doy un consejo, si usted no sabe muchas matemáticas como para enseñarle a sus hijos, invierta en eso. Hay aquí un muchacho que es egresado de la Universidad Victoria y que tiene un negocio de regularizaciones y de enseñanza de matemáticas. Invierta en eso, se llama Contreras, Mauricio Contreras. Sí, búsquelo. Si yo no sé matemáticas y le quiero enseñar a mi hijo para que pueda llegar a ser un hombre de ciencia, bueno, pues invierta en eso. Número 2, ¿qué hizo mi padre conmigo para que hoy yo sea un hombre próspero? Yo no tengo dudas en decir, mi padre a mí fue el que me enseñó a trabajar. Mi padre me enseñó trabajo duro. Yo vi a mi padre levantarse temprano todos los días. Yo lo vi a mi padre, llegaba a la comida, siempre comió con nosotros, pero terminaba de comer, se aseaba la boca y se volvía a regresar a su trabajo. El trabajo estaba a 2 cuadras, 1 cuadra y media de la casa, así que él iba y regresaba con mucha frecuencia y se iba y se quedaba ahí toda la tarde, regresaba 8, 9 de la noche. Sí, y estuvo, yo vi a mi padre trabajar duro, vi a mi padre trabajar duro. Mi padre me enseñó con su ejemplo lo que es el trabajo duro. Y la tercera enseñanza que me dio mi padre y que hoy yo puedo decir es la base que me ha hecho a mí un hombre próspero, es que mi padre me enseñó a dar. Mi padre me enseñó a dar. Y yo quiero decirle que yo no consulté a mi padre para dar esta conferencia. Él no sabe lo que yo le estoy contando. Él no sabe que voy a contar lo que les voy a contar en continuación. ¿Sí? Pero en una ocasión, mi padre y mi madre salieron a un viaje de trabajo. Y estando en ese viaje de trabajo, mi padre me habló por teléfono a la casa y me dijo, Sadot, me vas a hacer un favor. Y vas a ir al banco
ya hablé yo con la persona que nos atiende en el banco y te van a cobrar ahí un cheque, vas a tomar el dinero en efectivo, me dijo, y vas a salir del banco, ¿sí? Me dijo, no te vayas a desviar a ninguna parte porque traes dinero. Y siempre el pastor te dice, ¿qué entendiste? ¿Alguna vez le ha dicho? Pues a mí también me lo decía. Sí. No te vayas a ir a unos tacos, me dijo, te vas derechito a donde te estoy diciendo. Ya después si te quieres ir a los tacos, te los comes después, pero no antes. ¿Sí? Y entonces, vas a ir a esta dirección, anótala, la anoté. Me dice, este es un hospital, ¿sí? Hay un cuarto, me dio el número del cuarto. Y me dijo, en ese cuarto hay una muchacha que está enferma, vas a ir y vas a pagar la cuenta del hospital de ella. Y cuando hayas pagado la cuenta del hospital, entras y me haces favor de orar por ella por sanidad. ¿Tienes alguna duda? Y le dije que no. Salí, fui al banco, estaba la persona ya enterada de lo que era esa situación y me entregó el dinero. Y te voy a ser sincero, cuando iba yo caminando del banco y cuando subí al transporte, iba yo en camino hacia ese hospital privado. En mi mente hubo ciertas luchas. En ningún momento de tocar ese dinero, sino en que si era correcto lo que estaba haciendo mi padre. Yo pensaba que ese dinero podría tener un destino distinto. Yo pensaba, bueno, ¿y por qué no mejor usamos este dinero en irnos a unas vacaciones? Como que ya nos hace falta en unas vacaciones, hace un buen rato que no salimos de vacaciones y podríamos tomar este dinero que mi papá está donando para unas vacaciones. Y yo traía ese conflicto en mi interior, hasta que llegué al hospital y toqué la puerta en el cuarto y vi la tremenda necesidad en la que estaba esa persona, la tremenda necesidad. Hay veces que uno se siente el que no están siendo justos con uno, pero cuando te comparas con alguien que está pasando por una enfermedad, por una circunstancia tan difícil, en ese momento yo me sentí sumamente afortunado por ver lo que estaba sucediendo en ese cuarto y pedimos ahí la cuenta, justo el dinero que me había dicho mi papá era lo que era la cuenta, pagamos, regresé, se oró por la persona y cayó una presencia de Dios en ese lugar tan hermosa, tan impresionante. Y cuando salí yo de ese lugar me puse a llorar, ya yo solo en la banqueta, me puse a llorar y a llorar porque me mostró Dios ese corazón primero como el de Judas cuando llega esa mujer con el alabastro y lo quiebra en los pies de Jesús y dice, ¿por qué quiebran eso? Lo hubieran vendido y lo hubieran utilizado para darlo a los pobres, hubiera tenido un mejor recurso. Y el Señor le dijo, no, ya está ungiéndome para la sepultura. Y en ese momento se quebró algo en mí, se quebró algo en mí. Y yo le dije al Señor en ese lugar, yo me comprometo, Dios, contigo, a que voy a ser generoso y dador como es mi Padre. Y que voy a romper ese egoísmo en mi corazón y voy a ser como Él. Y sabes, esas han sido las enseñanzas que yo te puedo decir, mi Padre puso en mí y que hoy me han hecho a mí un hombre próspero. Porque hoy yo aprendí de Él a dar sin que duela. A dar sin que duela. Hay quien pone su diezmo en el bote, hermano, y lo despide peor que a su abuelita, hermano. Ni de la abuelita se despidió con tanto dolor. Dar, servir, se puede entender muy bien con lo que pasó el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, lo puedes tú leer en Mateo capítulo 16, que el Señor Jesucristo le empezó a decir a sus discípulos que Él iba a morir porque iba a dar su vida para pagar los pecados de otros, para que otros tuvieran libertad y vida eterna. Y entonces dice la Biblia que Pedro lo tomó aparte y le dijo, Señor, ¿puedes venir un segundo conmigo? Y le dijo, que no te acontezca tal cosa. Le dijo Pedro, ten compasión de ti mismo. ¿Han leído ese capítulo? Le dijo Pedro, ten compasión de ti mismo. ¿Qué le contestó el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, porque tú no pones los ojos en las cosas de arriba. Y saliendo con todos les dijo,
el Señor Jesucristo, si quieren seguirme, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. ¿Sabes, hermano? Dar es romper el egoísmo natural del ser humano. Todos los seres humanos nacemos con ese egoísmo. Los niños, las primeras palabras que aprenden, además de mamá, es mío y no. Son las primeras palabras que dicen los niños: mío y no, no agarres mis cosas. Hay un egoísmo natural en el ser humano de buscar lo propio. Cuando llega una persona y está toda una familia que van a comer y están ahí un frutero, hay mangos, vamos a agarrar mangos para mis hijos. Mira, este está medio podrido, déjaselo ahí a mi hermano. Y vamos a que lo mejor sea para mí y lo mejor sea para los míos. Sí. El Señor Jesucristo te está diciendo: ¿quieres hacerte tesoros en el cielo? Aprende a ceder y dale lo mejor a tu hermano. Mira, este es el mejor mango que hay y me encantaría que tú te lo comieras. Ese es un hijo de Dios. Ese se está haciendo tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo. El que se niega a sí mismo, en lugar del que se compadece de sí mismo. Sí. Es un principio bíblico, ahí estamos en Mateo. Yo le voy a pedir dos libros adelante, está Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dice la palabra de Dios: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Dice la palabra de Dios, un principio espiritual: dad y se os dará. Es el mismo principio que leímos en Mateo cuando decía que aquella persona que da, que siembra, ¿sí?, que bendice, esa persona recibe la recompensa de Dios. Es un principio espiritual. Y nos tenemos nosotros que preguntar, hermanos, entonces, ¿a quién le tengo yo que dar? ¿A qué persona, a quién es al que tendría yo que bendecir? Y nosotros tenemos como cristianos que bendecir a tres tipos de personas. Número uno, le voy a pedir que abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Y me voy a esperar hasta que todos los tengan. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Para que no un día vaya usted a estar frente al Señor en el juicio y le vaya usted a decir al Señor: es que nunca me enseñó eso el pastor. No, mejor me espero, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tienen? Dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Luego dicen que la Biblia es bien difícil de entender. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No puedo yo entender que a una persona se le tenga que demandar ante las autoridades para que pueda dar dinero a sus hijos. Ojalá nunca pase eso en un hijo de Dios aquí en Camino Extremo. Si a lo mejor tuviste otro matrimonio antes de llegar a Cristo, tienes que ver por los tuyos.
tienes que ver por los tuyos. Sí, tienes que ver por los tuyos, tienes que ver por tu esposa, tienes que ver por tus hijos. Si usted es madre soltera, tiene que ver por sus hijos. ¿De acuerdo? A las primeras personas que tenemos que dar es a nuestros hijos. Y sabes, hermano, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Yo quiero decirle algo, hermano. Estamos aquí hablando acerca de esa generosidad, de esa caridad. Pero la caridad, déjeme explicárselo así. No podría yo decirle a mi hermano: oye, hermano, ¿me prestas tu carro? Y me da las llaves. Hermano, Dios me puso en el Señor que te regale este carro. Y él me va a decir: gracias. Ay, ya estoy haciendo aquí problemas. Listo. ¿Sería eso correcto? ¿Que yo le pidiera su carro a él y luego se lo regalara al otro hermano? No, eso sería caridad. ¿Eso qué sería? Robo. ¿De acuerdo? Lo mismo sucedería si tú dices: voy a tomar el dinero de la renta de mi casa donde duermen mis hijos y lo voy a donar a las caridades, o lo voy a donar a un hermano que está en necesidad. ¿Sería eso correcto? Tú puedes donar lo que es tuyo. Es decir, te puedes quitar tu pan de la boca, quedarte tú sin comer y dárselo a otra persona. Eso sí es correcto. Ese es un tesoro en el cielo. Pero quitarle el pan a tu hijo para dárselo a otro, eso es un tremendo error doctrinal. ¿De acuerdo? Cumple con los tuyos, está diciendo la palabra de Dios. Cumple con los tuyos. ¿De acuerdo? No vamos a dejar sin casa a nuestros hijos para ser caritativos. No pensemos que eso es un tesoro en el cielo. ¿De acuerdo? Cumple con los tuyos, cumple con tus obligaciones. Número dos, ya vimos entonces, tengo que cumplir con mi casa, con mis obligaciones. Número dos, ¿a quién tengo yo que bendecir? Le voy a pedir, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, o sea, está antes de Mateo. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías capítulo 3, versículo 10, ¿lo tienen? Dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Yo quiero decirle algo, hermano, y siempre que hablo acerca de los diezmos en la iglesia, empiezo diciéndole algo. Tanto yo y mi familia, como la familia del pastor Sergio Aida, nosotros no recibimos nunca ni un sueldo, ni una participación, ni absolutamente nada de lo que se recoge de diezmos y de ofrendas en esta iglesia. Yo tengo mi propio trabajo secular y yo he donado todo mi tiempo que dono a la iglesia. Es un trabajo voluntario, y no porque no tenga derecho, sí, porque la palabra de Dios dice que el pastor tiene derecho a un sueldo, pero yo decidí renunciar a ese derecho. ¿De acuerdo? Yo decidí renunciar a ese derecho. Entonces, si yo le digo a usted que le conviene a usted diezmar, no estoy diciéndolo con una conveniencia detrás. ¿De acuerdo? No llevo yo ningún tipo de retribución económica al servir en esta iglesia. Y lo mismo el pastor Sergio y la pastora Aida. Entonces, si usted diezma en esta iglesia, no vaya a decir: mire qué bonita está la corbata azul del pastor, se me hace que yo se la compré. No, me la compré yo con mi trabajo, con el trabajo que Dios me bendijo. ¿De acuerdo? Sí, pero si usted recoge a su hijo
del ministerio de niños y lo ve salir con un panecillo porque le dieron de desayunar, ahí sí está usted invirtiendo ese dinero en ellos. ¿De acuerdo? Cuando vea salir, usted puede decir orgullosamente: yo estoy bendiciendo para que los niños de esta congregación se desayunen los domingos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. En esta congregación tenemos nosotros una política: absolutamente a nadie se le presiona con los diezmos. Nunca usted va a recibir una llamada o una presión de absolutamente nadie. Nunca le van a obligar a que usted diezme. Eso es un acto de fe. Es un acto de fe. Y así debe de ser. Es decir, puedo seguir viniendo. Si yo no quiero diezmar, puede usted venir toda la vida así, si usted quiere. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Lo que yo le quiero enseñar el día de hoy: esto es un tesoro en el cielo y Dios le va a retribuir tremendamente. Sí, Dios le va a retribuir tremendamente. Desde el primer sueldo que yo tuve hace 20 años hasta el día de hoy, yo no he dejado de diezmar. Y para mí el diezmo no es una caridad, porque así lo dice la Biblia, es una obligación como cristiano. Para mí es como el pago de la renta o como el pago de la colegiatura. Para mí el pago de mi diezmo es, a mí yo lo pienso de esta manera: Dios me dice, así como me lo dijo mi padre, Dios me dice: te voy a dar 90% para que tú vivas y hazme favor de llevar este 10% a la iglesia. Si yo me lo quedo, para mí es como robarle a Dios. Ese dinero no es mío. Ese 10% Dios me lo dio para que yo venga y traiga bendición a esos niños, traiga bendición a este evangelismo, traiga bendición a las personas que se van a encuentro. ¿Usted verdaderamente cree? ¿Cuánto cuesta el encuentro ahorita? ¿350? ¿Usted verdaderamente cree que cuesta 350 pesos darle transporte, ida y vuelta, hospedaje, 3 comidas a una persona por 350 pesos? No, entonces está subsidiado eso. Alguien lo tiene que pagar, estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? Lo paga la iglesia. Lo paga la iglesia de los diezmos, de las ofrendas. ¿De acuerdo? La renta del lugar en donde estamos sentados, la luz. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos nosotros haciendo. Y tiene que haber alimento en la casa de Dios, es lo que dice la palabra de Dios. Todos nosotros venimos a la Santa Cena y nos comemos una torta y un atole. ¿Alguna vez se lo han cobrado? No. ¿De acuerdo? Esta es una iglesia que ha sido muy bendecida. No deje de usted de ser parte de eso. ¿De acuerdo? No deje de hacer parte de eso. Es una bendición tremenda poder bendecir a la casa de Dios. Y se lo voy a leer también en el Nuevo Testamento. Porque una vez una persona me dijo: es que lo que tú leíste ya fue abrogado porque está en el Antiguo Testamento. Le digo: ah, bueno, pues se lo leo en el Nuevo, ¿cómo no? Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Dice ahí la palabra de Dios: bendice a tu iglesia y vas a ser bendecido a tal grado que tú vas a ser después el que bendiga a los pobres. Y van a decir de ti: mira, ahí viene el que bendice a los pobres. Es tremendo dar, romper con ese egoísmo natural del ser humano. Número 3. ¿A quién debemos nosotros ayudar? Tercero, le voy a pedir que abra su Biblia en Primera de Juan, casi al último de la Biblia, capítulo 3, versículo 17.
Primera de Juan, capítulo 3, 17, ¿lo tiene usted? ¿Sí lo tiene o no? Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Imagínese, hermano, que ¿a quién debemos nosotros ayudar? Bueno, hay personas que su condición de salud o de edad no les permiten trabajar. ¿De acuerdo? Su condición de salud o de edad, un viejecito, una viejecita, ayúdele. Una persona que tuvo un accidente y por alguna cuestión no tiene alguna de sus extremidades y está en una calamidad, por eso ayudémosle. Sí. Sin embargo, hermano, yo conozco gentes que son invidentes y que son tremendos trabajadores, ¿eh? Yo conozco personas que no tienen alguna de sus extremidades y sin embargo son tremendamente exitosos y trabajadores, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, imagínese usted que una persona cae en una repentina desgracia, de repente se le enferma a uno de sus hermanos, su hijo, y no tiene para pagar. Hermano, salte para ayudar. Esos son tesoros en el cielo. Una desgracia de repentina de uno de sus hermanos, de una persona, de un familiar, de un hermano en Cristo, salte para ayudar. Salte para ayudar, bendiga, esos son tesoros en el cielo. Pero le quiero decir algo: ¿a quién no debe de usted ayudar según la palabra de Dios? Ya vimos a alguien que cae en una desgracia repentina, como aquel buen samaritano que lo asaltaron a unas personas, asaltaron a un hombre que estaba tirado en el suelo y él pasó y lo vio, dice, y lo cargó, le curó sus heridas, pagó un mesón donde él pudiera dormir y descansar. Pagó sus alimentos, ese es un buen samaritano, ese es un buen prójimo, ese es alguien que ama, como dice la palabra de Dios, no de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Pero hay algunas personas a las que la Biblia dice no les ayudes, así lo dice, y vamos a leerlo, y con esto termino. Segunda de Tesalonicenses, ahí sí estás en Primera de Juan, son 7 libros para atrás, está Primera y Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 3, versículo 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Dice, segunda de Tesalonicenses 3:10, ¿lo tienen, hermanos? Dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Que tampoco coma. ¿Ok? No significa mantener haraganes o viciosos. ¿De acuerdo? El dar que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo, que es un tesoro en el cielo, no significa, vamos a suponer el mismo ejemplo, tiene usted un hermano que es trabajador y de repente cae en un problema, en una desgracia, salte a ayudarlo. Pero usted tiene un hermano que es un nini, que ni trabaja ni estudia, para lo único que es bueno es para comer chetos y jugar videojuegos. ¿Habría que ayudarle? No. Oye, no tiene para comer. ¿Sabe una cosa, hermano? El hambre purifica. ¿Sí o no? Créame, no va a pasar 2 días con hambre antes de que busque un trabajo. Así que no le vaya a usted. Dios está tratando con él, con el flojonazo. Y usted le da recursos para que mantenga su flojonería o mantenga su vicio. Una persona solamente se está drogando y usted lo mantiene, le está manteniendo el vicio. Eso no es tesoros en el cielo. Esa persona que no quiere trabajar, dice la palabra de Dios, que no coma. Que no coma. Sí. Ese consejo se lo di una vez a una persona que estaba, me decía: oiga, tengo un problema. Pues ahí está mi hermano y no sale de la casa. Pero eso sí, el refrigerador está a medias cuando llego. ¿Sí?
Y le dije, pues ponle un ultimátum, hermana, porque aquí lo dice, el que no quiere trabajar. Le digo, ¿tiene dos piernas? Sí. ¿Está en estado de salud? Sí. ¿Tiene dos manos? Sí. ¿Y qué le impide trabajar? Nada. Pues entonces que no coma. Y ponle un ultimátum. Dile, si no consigues trabajo en esta semana, ¿de acuerdo? Aquí ya no puedes vivir. ¿Qué creen que pasó? ¡Consiguió trabajo! Estamos hablando, por supuesto, oye, si tiene usted una persona que está en una desgracia, que lo acaban de operar, pues ayúdelo, ¿verdad? De una persona tirada en cama, que está con una enfermedad tremenda y una fiebre, bueno, no estamos hablando de él, pero no va a estar con fiebre los 25 años que lleva de vida ahí viviendo de mantenido. Estamos hablando de que el que no quiere trabajar, que no quiere trabajar, la palabra de Dios es muy, ese no es al que tienes que ayudar. Le voy a pedir a mi hermano de la alabanza si me ayuda, por favor. Pero, ¿sabes, hermano? Lo importante de todo esto es que nosotros recordemos algo. Dice el Señor Jesucristo que un día vamos a estar frente al Señor y hay personas que el Señor les va a decir, pónganse del lado derecho, otros les va a decir, pónganse del lado izquierdo. Los del lado derecho les va a decir, porque un día tuve hambre y me diste de comer. Porque un día tuve sed y me diste de beber. Porque un día tuve frío y me cobijaste. Porque un día estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viste por mí. Y por eso entra en el gozo de tu Señor. Y dice que los justos le van a decir, ¿cuándo, Señor, te vi con hambre y te di de comer? ¿Cuándo te vi con sed y te di de beber? ¿Cuándo, Señor, te visité en la cárcel? ¿O cuándo vi por tu necesidad cuando tenías frío? Y el Señor Jesucristo les dijo, cuando lo hiciste por uno de esos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Yo quiero decirle algo, muchas veces usted va a ayudar a alguien que no le va a responder de la mejor manera. De acuerdo. En todos los años que yo vi a mi padre bendecir, desde que no teníamos recursos, cuando teníamos que partir un huevo estrellado a la mitad para compartirlo con otro, cuando mi padre no tenía recursos, estaba empezando, y ya era un dador impresionante, impresionante, y por eso Dios lo llevó. Y yo he visto personas que fueron bendecidas por mi padre y que después no pagaron de la mejor manera. Inclusive algunos de ellos hablando mal de él, cuestiones de esa naturaleza. Y desde un cierto punto de vista humano pudiera uno decir, ¿sabes qué? Pues ya mejor prefiero no ayudar, porque hasta hay un dicho que dice, dime qué favor te he hecho para que me trates así de mal. ¿Sí? Pero sabes, hermano, nosotros no debemos de pensar que estás ayudando a tu hermano o que estás ayudando a una persona. Siempre en tu mente debes decir, todo esto lo estoy haciendo por ti, Señor, para que nunca se te acabe tu ánimo de bendecir. ¿De acuerdo? A pesar de que alguna persona en algún momento la hayas bendecido y te pague con mal, no importa. Sí, dale la vuelta a la página y no dejes de ser ese dador y esa persona que bendice a los demás. Bendice con tu trabajo, bendice con tus recursos, bendice con tus manos. Sí. Hace muchos años mi esposa vivía en una nueva familia que tenían pues recursos, y sin embargo su padre hizo un mal negocio. Mi suegro, todavía no la conocía yo, eran jovencitos, y mi suegro hizo un mal negocio y se vino a pique su negocio y perdieron muchísimo. Y sin embargo, ¿sabes una cosa? El padre de mi esposa les dijo a sus hijos, les dije, ya no tengo dinero para bendecir, pero sí tenemos manos y sí tenemos pies, así que vamos a ir al ministerio, y aunque ya no tengo dinero para dar, vamos a bendecir con nuestro trabajo. Y entonces se iban a un ministerio que se llamaba Barrios para Cristo en la ciudad de Monterrey, que llevaban comida a los lugares más pobres de la ciudad. Y entonces mi esposa, a los 15, 16 años, ella preparaba los caldos de frijoles, de ahí le salen tan buenos, hermano. Hasta la fecha yo sigo con esa bendición. Sí, ella preparaba los caldos de frijoles, sí, en esos lugares,
Y cuando mi esposa platica, si se lo ha contado alguno de ustedes, a mí me lo ha platicado varias veces, se conmueve, y es algo que pasó hace 20 años y ella se sigue conmoviendo hasta las lágrimas de lo que pasaba en esos lugares. Y ella dice: si yo soy hoy cristiana es porque mi papá me llevaba a servir ahí y yo vi la necesidad de esas personas. Y a pesar de que estábamos en una quiebra económica tremenda, yo veía a ellos vivían, dice, salían las personas a veces de entre la basura y ahí estaban viviendo y venían a comer un caldo de frijoles con nosotros. Dice también la pastora Aida, mi esposa, que en una ocasión se juntó tantísima gente y tenían solamente una olla de frijoles. Y dice, ya había demasiados. Y dice que el pastor de esa congregación de Barrios para Cristo dijo: Señor, tú multiplicaste los panes y los peces, haz un milagro en este lugar. Y dice mi esposa, hermano, se lo digo con lágrimas, ¿sí? Dice mi esposa: yo serví personalmente los platos de sopa de frijoles. Dice, y servía, y servía, y servía, y nunca se acababa la olla. Y comieron todos. Y cuando comía el último, se acabó la olla. Dice, yo lo vi. Yo vi cómo Dios multiplicó ahí. Y se les predicaba a las personas y multitudes, familias enteras, hermano. Se les predicaba que estaban en tremenda miseria. ¿Sabes, hermano? Vivir para uno mismo con ese egoísmo tremendo, vas a vivir en una depresión absoluta, pensando que todo, que siempre mereces más y que lo que te dan no es suficiente. Es hora de romper con eso y decir: ahora yo tengo que ser el que sea una persona de bendición. Que mis manos sean para bendecir, que mi trabajo, mis recursos sean para hacer grande el ministerio de Cristo, para ayudar a una persona en desgracia. Ya dejar de pensar como pensaba Pedro: ten compasión de ti mismo, y estar encerrado en un cuarto diciendo: no, no me quiere nadie, no me dan lo que merezco. Es hora de romper con esa condición de egoísmo y decir: yo voy a ser un dador alegre en el nombre del Señor Jesucristo. Yo voy a ser un representante del reino de los cielos, y como Dios, que es un dador de bendiciones inagotables, yo voy a ser un hijo como Él. Que podamos nosotros servir en la iglesia. Que podamos nosotros servir en la iglesia. A mí me da gusto esta iglesia. Hay veces que tenemos más manos levantadas que lugares donde servir. Hay veces que decimos: necesitamos personas para el ministerio de niños, y hay 15 lugares y se anotan 45 personas. Tiene que ser una iglesia que muestre cómo era Jesucristo. Que muestre cómo era Jesucristo. Que podamos nosotros bendecir sin dolor. Que no te duela. Al contrario, si tú tienes que pensar: estoy dando una inversión en el reino espiritual, en el reino de los cielos. Y mi Padre, que es bueno y que ve en lo secreto, me va a recompensar en público, porque es su promesa. Y es su promesa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que hoy podamos romper con el egoísmo y podamos pasar a ese nivel espiritual donde podemos ser personas que sirven, personas que bendicen, personas que pueden entrar al ministerio de niños a cambiar pañales, hermano, de los hermanos que están escuchando. Si los hermanos están escuchando su conferencia y dejan ahí a sus hijos, y usted esté ahí sirviendo y bendiciendo. Hay una hermana en el ministerio de niños, ya grande de edad, ¿sí? Hermano, tiene una habilidad para cambiar pañales que deberíamos de grabar un video para YouTube. Sí, qué cosa tan impresionante. Pero lo más impresionante de esa hermana, y era la hermana, porque el ministerio donde están los niños chiquitos es el más difícil, ¿verdad? Donde hay que cambiar pañales, es más fácil el de 5. Entonces se les va rotando para que no se... Bueno, esa hermana nunca permite que la cambien de ese lugar. Dice: no, este es mi lugar. Yo con los bebés, donde están los pañales apestosos, ahí es donde está la hermana. Y dice: ¿por qué, hermana, por qué quiere usted estar ahí? Y ella contesta siempre:
porque Dios me dio a mí un ministerio que mientras le cambie el pañal al niño, ore por su futuro. Y está ella diciendo bendición sobre la vida de esa niña, sobre la vida de ese niño. Y mientras ella le está cambiando el pañal, está diciendo: tú serás bendita en el nombre de Jesús, niña del Señor. Tú serás una princesa de Cristo. Tú te vas a casar con un gran varón de Dios. Y está desatando esa bendición de Dios sobre su vida. Esa mujer, te digo algo, tiene una cuenta de banco en el cielo, hermano. No sabes de qué tamaño. No sabes de qué tamaño. Y un día va a llegar al gozo de su Señor. Le va a tocar sentada al lado de Pedro, hermano. Le va a tocar sentada al lado de Pablo. Le va a tocar sentado al lado de Elías. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que no te duela servir, que no te duela dar, sino que podamos romper con el egoísmo y saber que Cristo nos ha mandado a hacer luz en esta tierra, en el nombre de Jesús. Yo le invito a que se ponga usted en pie. Vamos a terminar orando. Bendito Dios, nos has hablado a todos, Dios. Me has hablado a mí, nos has hablado a todos, Dios. ¿Cuántas veces, Señor, estamos nosotros solamente pensando en nuestra condición y buscando lo mejor para nosotros, Padre? Pero hoy nos damos cuenta, Señor, que está, Señor, tu reino de cabeza a comparación de lo que es este mundo. Tú dices que el que quiera ser el primero, que sea el que más sirva. Tú enseñas, Señor, que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos aquí reunidos pidiéndote, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú quites de nuestros corazones todo corazón egoísta que busca la compasión de sí mismo, porque esa vida, Señor, lleva a la tremenda depresión. Porque el egoísta siempre piensa que merece más de lo que le dan y vive deprimido y peleado. Pero hoy nosotros, Señor, queremos a través de tu Santo Espíritu, Señor, romper con ese egoísmo y aprender a ser como tú eras, Señor Jesucristo. Que no negaste ni siquiera tu propia vida para pagar nuestros pecados, Dios. Bendito Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo hoy quiero ser como tú. Dígale al Señor: yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser un varón, una mujer de servicio y que bendice a los demás. Yo sé, Señor, que tu palabra dice que tú vas a bendecir a aquellos que son dadores alegres, pero más que por esa bendición, porque quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú. Yo sé que esa bendición va a venir, porque es tu palabra y es ley espiritual. Y aquel que abre su corazón en generosidad, en bendición, Señor, tú le retribuyes, Señor. Y aunque lo haya hecho en lo más secreto y en lo más oculto, tú sí lo viste, Dios. Y tú retribuyes tremendamente a aquel varón, a aquella mujer que son esos dadores alegres, Padre. Hoy queremos aprender, Señor, a dar para los nuestros, Dios. En el nombre de Jesús, vamos a trabajar para que en nuestra casa, a nuestra esposa y a nuestros hijos no les falte nada, Señor. En el nombre de Jesús, no les falte nada, Señor. Vamos a trabajar, Señor, para que estén cubiertas, Señor, las necesidades de nuestro hogar. Te pedimos, danos sabiduría, Padre. Danos esas puertas abiertas de oportunidad, Padre, para que podamos aprovecharlas en el nombre de Jesucristo, Dios. No te pedimos, Señor, que tú trabajes por nosotros, solamente que nos des esa oportunidad para que nosotros la aprovechemos, Señor. Y está en nuestro corazón, Señor, que cuando venga esa bendición, no nos alejaremos de ti. No pondremos por encima el dinero, las riquezas, Señor. Tú serás, Señor, siempre el primer lugar en nuestras vidas. Y eso te lo demostraremos siempre, Padre, porque tendremos ese corazón generoso y servidor, Dios. Y sin importar si una persona tiene grandes riquezas, Señor, se arremanga, Señor, Padre, la camisa y empieza a servir en niños, en los encuentros, a recibir a los hermanos, a orar por los enfermos. Bendito Padre, porque hay algo más grande que los tesoros en la tierra.
porque los tesoros en la tierra, Señor, son pasajeros. Y aún las cosas más finas que podemos comprar, Señor, un día se acaban. Pero hay tesoros eternos en el cielo. Bendecir, servir, dar, compartir el evangelio a alguien que está necesitado, orar por un enfermo, visitar a alguien, Señor, que está preso, y darle ánimo, Señor, y escucharle, Padre. Bendito, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oímos tu voz, Señor, cuando dijiste: misericordia quiero y no juicio, Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús. Yo quiero ser un dador alegre, Señor. Yo quiero ser, Padre, una persona que tú uses para bendecir. Yo quiero romper ese egoísmo natural. Y yo quiero ser, Señor, alguien que bendice a los demás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias. Vamos a bendecir nuestra familia. Vamos a bendecir nuestra congregación cristiana. Vamos a bendecir aquel hermano, hermana, Señor, aquella persona que cae en una desgracia o que está en una necesidad, Señor. Bendito Padre, cuenta con nosotros, Dios, para servirte, para bendecir y para compartir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor.